والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، en el nombre de Allah, el misericordioso, el clemente, todas las alabanzas son para Allah subhanahu wa ta'ala, solo y único, y que la paz y bendiciones de Allah sea sobre el mejor y más noble de todos los profetas y mensajeros de Allah, nuestro profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y sobre su familia y sus compañeros, los sahaba, radiyallahu ta'ala anhum jami'an, y sobre cada quien sigue el camino de ellos hasta el día del juicio. A lo que sigue, bienvenidos ya, Juan, hayakum Allah. Regresamos al estudio del libro Tanbihat al Ahkam Takhtasu bil Mu'minat. Atención, o las atenciones a las reglas relativas a las mujeres, o los juicios que pertenecen a las clientes, las mujeres clientes. Escrito por nuestro Sheikh Saleh bin Fawzan al-Fawzan, hafidhuhullahu ta'ala. Hoy empezamos el capítulo que se llama Ahkam Takhtasu bil Mar'a fi Bab al-Siyam. Los juicios o las reglas que pertenecen a la mujer en el capítulo de el ayuno, o lo que pertenece al ayuno. El Sheikh Saleh al-Fawzan hafidhuhullah empieza y dice: el ayuno del mes de Ramadán es obligatorio para cada musulmán y musulmana, y es uno de los pilares del Islam. Es una obligación grandísima. Allah subhanahu wa ta'ala dijo: ya ayuhal ladhina amanu كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نعم، او creyentes, fue prescrito sobre ustedes o para ustedes el ayuno, así como fue prescrito para aquellos que llegaron antes de ustedes, quizás teman o son piadosos. نعم. Aquí la palabra, dice Sheikh al-Fawzan, kutiba, prescrito, o fue prescrito, quiere decir fue obligado, es una obligación. Entonces, cuando la mujer joven llega a esa edad de pubertad, donde es obligatorio para ella todas las obligaciones que Allah ha puesto sobre los adultos, en cumplir con esas responsabilidades del din, pues tiene que hacerlo. Una de las señas de esa pubertad es que le llegue su menstruación, entonces cuando eso pasa, pues es obligatorio que ella cumple con el ayuno, que es uno de los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala sobre el musulmán y musulmana. Naam. Entonces, puede ser que le llega a la joven la menstruación a un edad muy, o a un tiempo muy, o muy temprano, a una edad que tiene, por ejemplo, dice el Sheikh, 9 años. Y ella, a esa edad, en muchos casos, las niñas o las jóvenes que les llega a esa edad la menstruación, no sabe que es obligatorio para ella ayunar en esa edad, pensando que todavía es joven y no es obligatorio. Pero cuando llega, y dice el Sheikh, fala tasum, y no ayuna, pero es obligatorio. Aunque la familia no ordena o no manda esa niña o esa joven ayunar, solo porque tiene 9 años y la ven muy pequeña, muy chiquita, pero si ya le llegó su menstruación a esa edad, o a cualquier edad que le llega,
pues es entonces en ese momento obligatorio para ella empezar el ayuno. Y dice el Sheikh que la familia no la ordena con el ayuno y no le enseña. Eso es un gran, ¿cómo se dice? Gran error. Y ha faltado, o es una gran negligencia de parte de la familia y de los padres de no enseñarle, porque ha abandonado un pilar de los pilares del Islam. Y esto pasa mucho, dice el Sheikh, esto pasa mucho. Dice el Sheikh Hafidhullah, si le pasa esto y no ayuna, es decir, por su ignorancia o porque sus padres no les dijo, o porque es negligente en saber las reglas y los mandatos de Allah subhanahu wa ta'ala, pues dice el Sheikh, es obligatorio para ella recuperar el ayuno de todos los días que ha perdido en el pasado. Dice el Sheikh, aunque ha pasado mucho tiempo y muchos años, tiene que recuperar todos esos días. Tiene que recuperar todas esas obligaciones que perdió por ser negligente de saber su ¿cómo se dice? Responsabilidad en el din. Y es obligatorio sobre ella igual por tiene que recuperar esos días, y encima de eso, para una expiación de ese pecado de abandonar ese pilar de los pilares del Islam, encima de recuperar el ayuno de esos días, tiene que pagar con alimentar un pobre por cada día que ha abandonado o ha dejado de ayunar. Entonces tiene que recuperar los días que debe en ayuno, y encima de eso, por cada día que debe, tiene que alimentar un pobre. Y sabemos, alimentar los pobres, cuando se paga así en esa manera, en vez de ayunar, pues se tiene que dar una comida, y no dinero, pero comida. Alimentar un pobre con nisf sa'a. Nisf sa'a es la medida, la sa'a es una medida. Y un sa'a es como más o menos 2 kilos. Más o menos, wallahu ta'ala alam, como 2 kilos. Y la mitad de eso, pues un kilo. Entonces, se tiene que dar como 1 kilo de comida. Sea de cualquier comida que se da, sea que la comida es seca o la comida es cocinada, pero tiene que ser 1 kilo por cada día que ha perdido o que ha dejado de ayunar por su negligencia. No. Sigue el Sheikh Al-Fawzan Hafidhullah, y dice, ¿a quién es obligatorio el ayuno de Ramadán? Y dice, si entra el mes de Ramadán, es obligatorio para cada musulmán y musulmana que le ha llegado esa noticia que es Ramadán o que empieza el ayuno, que están con salud, es decir, no están enfermos, y están en su lugar local, es decir, no están de viaje. Entonces debe de ayunar. No está enfermo, no está de viaje, y tiene su fuerza y capacidad de ayunar. Es obligatorio para él ayunar. Pero quien de esa gente está enferma o es débil, no tiene fuerza para hacerlo, o está en un viaje durante del mes de Ramadán, pues entonces puede romper su ayuno y debe de recuperar esos días que ha rompido o que no ha ayunado en ese mes por esas excusas, en otro tiempo, así como Allah subhanahu wa ta'ala dijo, faman shahida minkum ash-shahr falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Naam, que Allah subhanahu wa ta'ala dijo, y quien es testigo quien de ustedes es testigo del mes, es decir, sabe que ha llegado el mes, pues que lo ayune. Y quien de ustedes está enfermo
o está sobre un viaje, pues que cuente o que junte esos días y lo recupera en otro tiempo o en otros días. Now. Entonces aquí vemos ya, Juan, el permiso que Allah subhanahu wa ta'ala ha dado para aquellos que están enfermos o aquellos que están en un viaje, que pueden romper su ayuno y lo pueden recuperar en otros, en otro tiempo, en otros días. Igualmente, bajo de esta aya es también aquellos que están débiles o de grande edad, que no son suficiente fuerte para ayunar, o la persona que tiene, y vamos a ver en las otras ayat que menciona el Sheikh, pero también aquí el permiso en el Corán y en la Sunna les da a la persona que está débil o de grande edad y ayunar, no tiene la fuerza para hacerlo, o la persona que está enferma con una enfermedad crónica que no ve una cura para eso, para esa enfermedad, y tiene que para el resto de su vida tener un tratamiento o un medicamento que no puede dejar de tomarlo, pues también esa persona puede dejar de ayunar, pero el juicio de ellos es un poco diferente, y vamos a ver cómo dice el Sheikh Hafidhullah sobre este juicio. Dice el Sheikh: y quien le ha llegado a este mes, pero es grande de edad, es anciano y no tiene la fuerza para ayunar, o está enfermo con una enfermedad crónica que no ve una cura para ello y tiene que seguir con un tratamiento o medicamento, como hemos mencionado, sea hombre o mujer, pues entonces rompe su ayuno o no ayuna y tiene que alimentar por cada día que no ayuna un pobre. Y lo que se alimenta, como mencionamos, es la mitad de un sa'a. Y mencionamos que mitad de un sa'a es un kilo. Es un kilo, por ser que la medida sa'a en árabe es más o menos un kilo. Y dice el sheikh que debe alimentar el pobre de con un sa'a o con mitad de una sa'a, que es un kilo, de la comida de esa tierra, de ese pueblo, y no de otra comida afuera del pueblo, por ser que un pobre pues va a necesitar la comida que está acostumbrado. Now. Y así vemos en esta aya donde Allah subhanahu wa ta'ala dijo: وَعَلَى الَّذِينَ يُتِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينَ. Y aquellos que así Allah subhanahu wa ta'ala menciona, aquellos que no pueden cumplir con eso, pues que alimentan un pobre. Now. Y este es el ayah donde Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma dijo: aquí esto significa el grande, el anciano, el que no tiene la fuerza para cumplir con esa responsabilidad. Y esto está reportado en Sahih al-Bukhari. Y el enfermo que no se ve que tiene una cura por su enfermedad crónica, pues él está bajo, o ella está bajo de el juicio del grande, el mismo juicio. Y no es necesario que ellos tienen que recuperar esos días en ayuno, por ser que no tienen el poder o capacidad de hacerlo. Pero como mencionamos, deben de alimentar un pobre con un kilo por cada día, un kilo de comida por cada día que no ayunan. Naam. Sigue el Sheikh al-Fawzan Hafidhullah Ta'ala y menciona esas excusas que pertenece a la mujer que le permite dejar el ayuno o romper su ayuno en el mes de Ramadán y recuperar esos días que ha rompido su ayuno
en otro tiempo. Mencionamos aquí estas excusas que son permitidas para ella en estos casos para romper el ayuno, empezando con la primera excusa, al hayd wa nifas, la menstruación y el sangrado posparto. En estos dos casos, dice el Sheikh, no es permitido para la mujer ayunar durante estos tiempos. Es obligatorio para ella recuperar los días que faltó por estas razones, sea por la menstruación o sea por el sangrado posparto. Vemos en el Sahihain, en los dos libros de Sahih al-Bukhari y Sahih Muslim, que narró Aisha radiyallahu ta'ala anha, que dijo: Kana yusibuna dhalik wa nu'miru bi qada as-sawm wa la nu'miru bi qada as-salah. Que nos pasaba eso y fuimos, que ella dijo, hablando de la menstruación, que nos pasaba eso y fuimos ordenadas de recuperar el ayuno que perdimos y no fuimos ordenadas de recuperar las oraciones que perdimos durante esos días o tiempo. Now, y esto fue una pregunta que le preguntaron a Aisha, que una mujer le preguntó a Aisha radiyallahu anha, preguntándole por qué es que la mujer en su menstruación tiene que recuperar los días del ayuno y no tiene que recuperar las oraciones. Y Aisha, pues dice el Sheikh aquí, Aisha le aclaró que este es un asunto pues que no se usa la lógica ni su razón para hacerlo, pero es algo que se necesita evidencias de los textos islámicos, es decir, el Corán y la Sunna, por ser que son acciones de adoración. Y sabemos que el principio de la Sharia, de la legislación islámica, al-ibadatu qifiyya, cada acto de adoración es tawqifiyya. Tawqifiyya es decir que no se puede hacer excepto con evidencias del Corán y la Sunna del profeta sallallahu alayhi wa sallam. Naam. Y sigue Sheikh al-Fawzan, hafidhullah ta'ala, dice: la gran sabiduría de Allah subhanahu wa ta'ala de esto es en el dicho de Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah, que dice: es una gran misericordia para ella de que no ayuna durante este tiempo, que le sale la sangre o tiene ese sangrado de su menstruación o del sangrado posparto. Que la mujer que está en esto pues puede ayunar en otro tiempo, y ha de ser que cuando le sale la sangre el cuerpo de ella se pone más débil, y cuando no le sale la sangre pues está más fuerte. Entonces, ayunar ella en esa situación, sea en sangrado posparto o en la menstruación, pues su ayuno será más difícil o no será como debe de ser, y su cuerpo pues no estará suficiente fuerte. Pero cuando no le sale, pues su cuerpo está más fuerte y ella tiene lo que necesita para ayunar y cumplir firmemente esa obligación. Dice el Sheikh, son muhafi haid, pero cuando ella, si ella ayuna cuando está en su menstruación, pues esto hace su cuerpo más débil cuando le sale la sangre, porque la sangre pues es la fuerza del cuerpo. Entonces dice el Sheikh, فَيُجِبْ نُقْصَانْ بَدْنِهَا وَضَعْفِهَا. Entonces es algo que por seguro le va a quitar algo de su fuerza, de su cuerpo, y la va a debilitar. Entonces será que su ayuno será
débil y no completo. Entonces por eso fue ordenada de que ella debe ayunar. Si ella está en su menstruación, debe ayunar en otro tiempo cuando no está en su menstruación. Y ese es el dicho de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah en su libro Majmu' al-Fatawa. Entonces es la primera excusa que tiene la mujer para no ayunar en el mes de Ramadán. Ese es el permiso que Allah le ha dado de no ayunar en este mes que vemos en el Corán y la Sunna. El mes de Ramadán, no ayunar. Y es más, como menciona el Sheikh, dentro de Ramadán o afuera de Ramadán, no es permitido que ayune, no es permitido. No solo que tiene la excusa de no hacerlo, pero no es permitido que ayune cuando está en su menstruación o cuando está o tiene ese sangrado posparto, así como no puede ayunar, no puede cumplir con el salah, como vimos en la narración de Aisha radiyallahu anha, que dijo que nosotras fuimos ordenadas de recuperar el ayuno, por ser que no podíamos ayunar durante la menstruación, pero no fuimos ordenadas de recuperar las oraciones que perdimos cuando no pudimos rezar debido a la menstruación. Sigue Sheikh al-Fawzan hafidhullah a la segunda excusa o permiso que tiene la mujer en romper su ayuno en el mes de Ramadán. Pues dice el Sheikh, es la mujer embarazada, al-hamil, o el murde o el irda. Yani, la razón es el embarazo y cuando la mujer da pecho a su bebé. Y dice el Sheikh, estas dos situaciones de la mujer, sea que está embarazada o que está dando pecho a su bebé, pues si ayuna le trae daño a la mujer o al bebé o a los dos, dice el Sheikh. Entonces debe de romper el ayuno en esa situación de embarazo o de dar pecho al bebé. Sigue el Sheikh y dice, si tema que el daño le llega al bebé por ser que va a ayunar y no a ella, pero solo al bebé, pues entonces rompe su ayuno y debe de lamentar un pobre por cada día que no ayuna. Pero si tema el daño para ella solamente y no al bebé, pues entonces rompe su ayuno y debe de recuperar esos días de ayuno cuando pueda. Y este asunto de verdad es amplio. Muchos de los sabios del Islam, como Sheikh Ibn Baz o Sheikh Al-Taymin y varios de los otros sabios, han mencionado que en ambos casos, sea que la mujer tema para solo su bebé o tema para ella misma o por los dos, pues puede alimentar a un pobre por cada día que no ayuna, y no es necesario recuperar esos días. Y eso es porque los sabios han mencionado que la mujer que está embarazada o que da pecho a su bebé está bajo de esta misma o este mismo permiso que está en el aya que mencionamos, وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٌ, y aquellos que no pueden cumplir con el ayuno, pues que alimenten a un pobre. El imam Sheikh Hafez ibn Kathir, rahimahullah, el gran sabio que explicó el Corán de su tafsir ibn Kathir, dice, وَمِمَّا يَلْتَقِقْ بِهَذَا الْمَعْنَى الْحَامِلُ بِهَذَا الْمَعْنَى الْحَامِلُ وَالْمُرْدِعُ إِذَا خَافَتَ عَلَى أَنفُسِهِمَا أَوْ عَلَى وَلَدَيْهِمَا. Y esta, bajo de esta ayah,
llega el significado de aquella mujer que está embarazada o que está dando pecho, pecho a su bebé, si tema para ella misma o para su bebé, ambos dos, así como mencionamos. Entonces, esa es la opinión de los sabios grandes, de que si la persona, si la mujer, sea que tema para su bebé o tema para ella misma, pues está bajo de esta haya que puede alimentar un pobre por cada día que no ayuna, y sabemos que alimenta por cada día que alimenta a un pobre con un kilo de comida. Naam. Igualmente, Sheikh al-Fawzan, hafidhullah, menciona el dicho de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullahu ta'ala, que menciona lo mismo, rahimahullah ta'ala. El Sheikh menciona aquí, hay que dar mucha atención y cuidado a unos asuntos. Primeramente, el primer asunto, al mustahada. Si se recuerdan, hemos mencionado, el mustahada es la mujer que le sale un sangrado que no es del sangrado posparto y no es de la menstruación. El istihada es ese sangrado que sale de la mujer de su parte íntima por estrés o por, digamos, un problema de una vena o algo que está ahí, o por una otra enfermedad. Y esto no le da el permiso de dejar el salah o el ayuno, por ser que no es sangrado posparto y no es menstruación. Entonces, el primer asunto que dice el Sheikh que debemos tener cuidado o debemos darle atención, primeramente aquí dice el Sheikh al-mustihada, la mujer que le llega ese sangrado que se llama al-istihada. Dice el Sheikh, es obligatorio sobre esta persona, esta mujer que tiene istihada o que es mustahada, y no es permitido que ella rompe su ayuno o que deje de ayunar, por ser que no es la menstruación. El permiso de no ayunar, como mencionamos, es la menstruación o el sangrado posparto. Now, menciona el dicho aquí de Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, que menciona cuando habla de la mujer que está en menstruación que puede romper su ayuno. Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah menciona al-mustahada diciendo, esto está, o sea, la mujer que tiene al-istihada es apuesto a este juicio, es decir, al juicio de la mujer que le llega la menstruación. La mujer que le llega la menstruación tiene el permiso de romper el ayuno, es decir, es obligatorio para ella romper el ayuno, pero no a la mujer que tiene istihada. Dice el Sheikh, primeramente, el istihada llega en cualquier momento. Ese sangrado que le sale a la mujer le puede llegar a cualquier momento, y no como la menstruación, que tiene su tiempo específico que le llega cada mes, y por eso tiene ese permiso de romper el ayuno para eso. El istihada llega más seguido también, y es, no, es del, no llega del mismo lugar. El istihada es un sangrado que puede llegar, que le llega de su parte íntima, pero es de la misma sangre que puede llegar de cualquier parte de su cuerpo. Como si tiene una herida en cualquier parte de su cuerpo, así esa herida le sale, solo que le sale de su parte íntima, pero no viene de esa sangre donde viene el sangrado del posparto o el sangrado de la menstruación. Entonces, este sangrado no previene a la mujer de cumplir con el ayuno, y debe de cumplir con el ayuno, y no es como el sangrado de la menstruación. No. El siguiente asunto que menciona el Sheikh, que le debemos tener, darle atención, una nota que menciona el Sheikh, es lo que es obligatorio sobre la mujer que está en su menstruación, o la mujer que está embarazada, o la mujer que da pecho a su bebé,
que rompen su ayuno y que tienen que recuperar esos días que han faltado del ayuno del mes de Ramadán, o alimentar el pobre, pues que debe de hacerlo antes de que llegue el siguiente Ramadán. Y hacerlo luego es lo mejor. Hacerlo luego es lo mejor. Y no delatar o retrasar esa responsabilidad que tiene que cumplir en repagar el ayuno, o sea, si lo va a recuperar en ayuno o va a alimentar un pobre por cada día que ha faltado. Entonces es una obligación para ellas cumplir con esto antes de que llegue el mes de Ramadán. Y aún dice el Sheikh que le falta pocos días para cumplir con eso, debe de hacerlo antes de que llegue el mes de Ramadán. Y si no lo hace a tiempo y llega el mes de Ramadán y no han cumplido con esos días, pues de todos modos, después de ese Ramadán, tienen que recuperar esos días de ayuno, y después tienen que, por expiación de ese gran pecado de no cumplirlo antes de que llegó ese Ramadán, tienen que alimentar encima del ayuno, tienen que alimentar un pobre por cada día que no ayunó. Entonces tiene que ser las dos cosas: recuperar los días en ayuno y alimentar un pobre por ser que no lo hizo a tiempo y cayó en ese pecado. Naam. Entonces es una expiación para ese pecado, que es obligatorio para ella hacerlo y pagarlo. Pero si tuvo excusa, y estamos hablando de una excusa de la Sharia, que se enfermó por un tiempo largo, que no pudo, que estaban de viaje un tiempo largo o algo así, que no pudo hacerlo en ese año, que se le complicó algo y tiene excusa para eso, pues entonces solo tiene que recuperarlo en el ayuno en sus días. Nam. Y no tiene que alimentar un pobre encima de eso. Nam. Y dice el Sheikh, así como una persona que estaba en viaje o enfermo o algo así, enferma esa persona, pues entonces tiene excusa. Y dice el Sheikh, el juicio de ello es como el juicio de aquel que o aquella que rompió su ayuno por causa de la menstruación y solo tiene que recuperar su ayuno. No. Otro asunto, dice el Sheikh, que la mujer debe dar atención, lo que pertenece al ayuno, es de que, dice el Sheikh, este tercer asunto, que no es permitido para la mujer ayunar un ayuno voluntario cuando su esposo está presente, excepto con su permiso. Y esto está reportado en el hadith, o está reportado en Sahih Bukhari y Muslim, del hadith de Abi Huraira radiyallahu anhu, que narró que el profeta sallallahu alayhi wa sallam dijo: la yahillu lil mar'a an tusum wa zawjuha shahidun illa bi'idnih. Que no es permitido para la mujer ayunar cuando su esposo está presente, excepto con su permiso. Y este hadith, como mencionamos, está en Bukhari y Muslim. Naam. Entonces la mujer ayuna cuando está su esposo presente con ella. Ella puede ayunar esos ayunos voluntarios si le pide permiso a su esposo. Y eso es como mencionó en este hadith. El hadith está conectado a una historia larga, pero generalmente es por la razón de que el hombre puede ser que necesita a su mujer físicamente. Entonces, en el mes de Ramadán, pues no tiene excusa porque es obligatorio para todos. Pero en los ayunos voluntarios, o si ella tiene que recuperar un ayuno obligatorio del mes de Ramadán, pues no necesita el permiso de su esposo, pero sí le dice lo que va a hacer. Pero el ayuno voluntario, pues sí le tiene que pedir permiso a su esposo para que su esposo sepa y le dé el permiso, y no busca su esposa cuando la necesita físicamente. Y dice el Sheikh aquí, y en otras narraciones
esas que están reportadas en el Musnad Imam Ahmed y el Sunan Abi Dawud, aumenta algo en esta en este hadith, que el, en el fin del hadith dice illa Ramadán, excepto en Ramadán. Entonces en el ayuno de Ramadán no se necesita pedirle permiso al esposo, por ser que es obligatorio para todos. No. Entonces dice Sheikh, si el esposo le da el permiso de ayunar un ayuno voluntario, o si su esposo no está presente, está de viaje o no está, o simplemente no está casada la mujer, pues es algo recomendado para ella ayunar ese ayuno voluntario, los ayunos de la sunna, así como los días, 3 días de cada mes, o el lunes y jueves, o esos ayunos que son voluntarios, es recomendado, es mustahab para la mujer ayunar esos ayunos de la sunna, especialmente esos días donde hay, se menciona en la sunna, dice el sheikh, así como mencionamos los 3 días de cada mes, o los lunes y jueves, o los 6 días de Shawwal, o los días de Dhul Hijjah, o el día de Arafa, el día de Ashura, por ejemplo, o el día antes o después de Ashura. Todos estos días son días que son de ayuno voluntario, no son obligatorios. No son obligatorios. Y dice el Sheikh, pero no es, no está bien que ella haga ayunos voluntarios y todavía debe días de Ramadán. Debe días de Ramadán. Así que es algo que debe pagar primero, recuperar esos días de Ramadán y después hacer los ayunos voluntarios. Naam, wallahu ta'ala alam, dice el Sheikh. Y el siguiente asunto, dice el Sheikh, y el último aquí, de los asuntos que la mujer debe de poner atención, a lo que pertenece al ayuno, dice el Sheikh, Hafidhullah Ta'ala, إذا طهرت الحائض في أثناء النحر من رمضان فإنها تمسك بقية يومها. Si ella termina, si la mujer termina su menstruación durante el día de uno de los días de Ramadán, pues debe de dejar de comer, pero debe de observar el resto del día sin comer. Y pues tiene que recuperar ese día, aunque dice el Sheikh, es la opinión del Sheikh y uno de los otros sabios, de que no debe de seguir comiendo, pero de todos modos tiene que recuperar ese día. Y cuenta ese día con los restos de los días que no ayunó, por ser que no empezó su ayuno desde antes de el Fajr, es decir, tener la intención de ayunar antes de el Fajr. Pero ese día donde termina su menstruación, aunque es mediodía, debe de dejar de comer. Y esto es obligatorio para ella, dice el Sheikh, ihtiraman lil waqt, por respetar el tiempo. Y esta es una opinión de unos de los sabios, pero la mayoría de los sabios han mencionado que si la mujer termina su menstruación durante el día de uno de los días de Ramadán, pues no cuenta ese día como, o sea, no, aunque deje de comer y empieza con la intención de ayunar durante el día, no cuenta un día para ella y debe de recuperar ese día. O sea, por ser que no empezó su intención de ayunar antes del Fajr. Así que no es obligatorio para ella dejar de comer y beber, donde si lo hace está pecando, pero sí debe de dejar de hacerlo ante de la gente, por respetar el tiempo.
Wallahu ta'ala alam. Y eso es porque los sabios mencionan que se necesita evidencia para decir que tiene que dejar de comer y beber, aunque ese día no cuenta para ella. Pero sí es un dicho de los sabios, y wallahu ta'ala alam. Nam, y con eso el Sheikh termina este capítulo que empezamos hoy, que se llama Los juicios que pertenecen a la mujer, en el capítulo del ayuno. Y la próxima clase, inshallah ta'ala, vamos a empezar el siguiente capítulo, que se llama Ahkam taghtasu bil mar'a fi al hajj wal umrah. Now, que son los juicios que pertenecen a la mujer en la peregrinación mayor y peregrinación menor. Naam, es decir, el Hajj o el Umrah. Naam, los juicios que pertenecen a la mujer en el Hajj y el Umrah. Naam, ese será el siguiente capítulo que vamos a empezar en la siguiente clase, con el permiso y favor de Allah subhanahu wa ta'ala. Y con eso terminamos la clase de hoy. Juan, barakallahu fikum. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك وأشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا إخوان وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.